Las misiones jesuíticas, o reducciones, fueron conjuntos de pueblos misioneros, fundados a partir del siglo XVII, con el objetivo principal de evangelizar a los nativos. Bienvenidos a este nuevo video. Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo video en el canal. Estamos en San Ignacio Miní y vamos a estar recorriendo las ruinas durante el día. La camarita no sé cómo filma de noche, pero bueno, estamos frente al parque donde están las ruinas de San Ignacio. 420 pesos la entrada para argentinos. Venimos ahora de noche porque vamos a presenciar el show de luces y sonido. Bueno, llegamos para el segundo show porque el primer show ya está completo, está con las 80 personas, así que vamos a esperar un rato y vamos a entrar y vamos a disfrutar este show de luces y sonido en San Ignacio Miní. Ahora vamos a ir primero al museo y después vamos a ir a recorrer las ruinas, que acompáñenme. Hacia el año 1609, los jesuitas fundaron la primera misión guaraní. Se propusieron difundir su religión entre los indígenas, educarlos y al mismo tiempo protegerlos de formas coloniales de explotación. Después de la expulsión de los jesuitas por orden real en 1768, los pueblos quedaron en manos de autoridades civiles y de otras congregaciones como franciscanos, dominicos y mercedarios. La misión San Ignacio Miní fue fundada originalmente en 1610, al sur de Brasil, por dos sacerdotes jesuitas, José Cataldino y Simón Maceta. Pero a causa de los constantes ataques de los bandeirantes, tuvo que ser trasladada en varias oportunidades, hasta que en 1696 se instaló definitivamente donde hoy se encuentra. Tiene menos cosas que tenía antes, que era aquí, ahora hicieron esa construcción nueva, pero el museo no tiene las cosas que tenía el anterior, así que está bien, pero le faltan cosas. El edificio se construyó como una escuela y está construido sobre ruinas originales de la misión jesuítica. Estamos empezando el recorrido del show de luces y sonidos, a ver si se puede grabar algo. Y nos vamos a dirigir ahora hacia el sector donde están las ruinas. Ya pasé en un güera.
Maite Ipa, pena apella de topada, coca arriba supa une, acoideno guaisa, cañan de tuya, sila se tuya beba. Disculpen, es que esta lengua ha repiqueteado durante tantos miles de años entre los árboles de la selva, que siempre olvido que se la entiende cada vez menos. Los tiempos cambian. Lo que no cambian son las historias. Y esta selva está repleta de historias. Una de ellas permanece aún viva en el corazón de los que habitan esta región. La de una utopía, una civilización surgida del encuentro de dos culturas. Dos culturas muy diferentes, pero en busca de un mismo paraíso. Una tierra sin mal. Y que aquí, en esta misma selva, hace 400 años, se hizo realidad. Y todo comenzó un día como cualquier otro, en lo más profundo de la selva. Que la musicalidad de este pueblo de la selva. A los guaraníes, por su parte, les llamó la atención que aquellos hombres no tuvieran armas y se atrevieran a ingresar en la selva solo con su música y la protección de su dios. Pero no todos los guaraníes estaban dispuestos a aceptar a los extranjeros. Sí, los grandes enemigos de los jesuitas fueron los payés, líderes espirituales del pueblo guaraní, que de inmediato advirtieron que serían desplazados por la nueva religión. Y así fue como en la sociedad de las misiones, el tubichá o cacique desplazó al payé del poder que compartían en el mundo guaraní. La estrategia jesuita para propagar el catolicismo fue simple. Mantuvieron algunos rasgos de la cultura indígena, aprendieron su lengua y utilizaron arte como elemento evangelizador. Pero las misiones no solo fueron centros religiosos, también promovieron una nueva organización del trabajo y se convirtieron en verdaderas unidades de producción. Estas eran las casas que se le daban a las familias de los guaraníes. Estos pilares que ustedes ven ahí, esos pilares eran lo que constituían el lugar en común, porque estos eran los pilares de un corredor techado. Las casas eran individuales. Una cosa que los jesuitas tenían bien en claro, era que los guaraníes solían vivir en familias de hasta 50 personas. En esos núcleos familiares había varias familias pequeñas. Los jesuitas lo veían muy mal a esto, por las situaciones que se presentaban, y lo que hacían era, cuando se casaban, les daban un habitáculo o una casa. Cada uno de estas habitaciones era una casa. Ellos tenían que aceptar vivir individualmente y podían tener un lugar en común, que era estas galerías techadas donde podían estar en lugares comunes para poder estar juntos. Thank you.
mayor y mejor comarca y mejores caciques, advirtiendo primero que tenga agua, pesquería, buenas tierras y que no sean todas anegaditas, ni de mucho calor, sino de buen temple y sin mosquitos y otras incomodidades. En la extensa región, alimentada por la cuenca del Paraná y del Uruguay, millares de indígenas vivían del cultivo, la caza y la recolección. Hasta que en el siglo XVI empezaron a llegar conquistadores y colonos europeos. Poco tiempo después, esos habitantes originarios se transformaron en mano de obra de españoles y portugueses que los explotaban para sostener económicamente sus colonias. Pero también se implantó una organización social más constructiva, las misiones de las órdenes religiosas, también llamadas reducciones, doctrinas o pueblos de indios. Esta calle que nosotros hacemos para ingresar hoy es la calle original que utilizaban los jesuitas para ingresar a la misión. Esto no se cambió, bueno, se pusieron unas pequeñas veredas para demarcarla, pero es la calle original. Es una lástima que no estén funcionando los pedestales porque están rotos, mantenimiento, y también por la gente que la rompe, ¿no? que rompe este tipo de cosas. Ay, me voy a poner los anteojos porque la verdad que está fuerte el sol. Ok, estamos frente a la plaza principal que dividía la parte del hombre de la parte de Dios. Esta plaza era muy importante porque aquí acontecían todas las cosas. Aquí acontecían la elección de los cabilderos, que se hacía una vez al año. Así que generalmente quienes eran elegidos como cabilderos. Y esta plaza tomaba gran importancia para la época de las Pascuas, principalmente porque, bueno, esto era una misión jesuítica, ¿no? La idea de esta pequeña ciudad era evangelizar a los indios guaraníes y a todos aquellos que estén dispuestos a aceptar las normas de convivencia, las nuevas normas de convivencia que les presentaban los jesuitas. Lo que hacían los jesuitas eran utilizar una mezcla de las creencias que traían de España con las creencias guaraníes para poder enseñar. No todos los guaraníes estaban de acuerdo, pero los que estaban de acuerdo venían a vivir aquí. Al fondo tenemos el edificio principal, que sería el edificio de la iglesia. Hoy está completamente en ruinas, ya no tiene nada. Se encontró así porque obviamente después de la expulsión de los jesuitas por parte de la corona española, ellos tuvieron que salir de aquí. Siguieron viviendo algunos guaraníes aquí, pero tras varias gestiones, podríamos decirle, de gobierno, fracasaron. Tuvieron que abandonar el predio, dejando todo esto en ruinas. Hubo varios saqueos, hubo incendios que dejaron el lugar en las condiciones en las que hoy los encontramos. Hay un trabajo muy grande de conservación, pero bueno, el tiempo hace de las suyas y hoy están como están, como las vemos. Un detalle curioso de la vida los guaraníes aquí en la misión jesuítica era que los días que había reuniones en la iglesia, o sea, las misas, las mujeres ingresaban por el portón principal a la iglesia, al templo, y los hombres ingresaban por los portones laterales. Después de muchos estudios se pudo determinar que frente a la fachada había un claustro muy grande que
cubría todo el frente, y también se cree que la fachada tenía un revoque claro, pues prendiendo porque estaba hecha con materiales que perecieron con el tiempo. Parado frente al templo, tenemos hacia mi izquierda el patio de los sacerdotes y hacia la derecha tenemos el cementerio. Así se vería la fachada del templo originalmente. También se sabe que aquí había unas escalinatas de ingreso, no existen más. Vamos a ir contra las costumbres de aquella época y yo, siendo hombre, voy a entrar por la puerta del medio. El templo tenía columnas de madera, todas estas que vemos acá, ahí, tenían columnas de madera, al centro tenían columnas de madera y una estructura que soportaba el techo, y la parte de piedra era solamente a modo de cerramiento. Los guaraníes no trabajaban muy bien la piedra, pero sí eran muy buenos carpinteros. Por eso se aprovechó ese conocimiento que tenían para hacer toda la estructura de madera y cerrar todo con piedra. Una curiosidad también de la época era que, bueno, el púlpito o el altar estaba allá en la punta y la ubicación de la gente era de acuerdo a su jerarquía en la reducción jesuítica. Por ejemplo, primero estaban obviamente los dos sacerdotes que eran los encargados de toda la reducción jesuítica, después venían los caciques y los cabilderos, que se llamaban, que eran los miembros de la municipalidad, podríamos decirle hoy en día. Después estaban los músicos y el coro, y por último, sí, estaban todos los demás del pueblo guaraní que eran invitados a las misas. Este era el altar. De este lado teníamos la habitación, no sé cómo se llama hoy en día, la habitación donde se preparan los sacerdotes antes de las misas. Y de este lado, aquí, teníamos la pila bautismal o el batisterio donde estaba la pila bautismal. Parte de esta pila bautismal, los pedazos que quedan de esta pila bautismal, están en el museo. Y un detalle es que yo les contaba que al lado está el cementerio. En ese cementerio no se enterraba a los sacerdotes que presidían o guiaban a la reducción, sino que se los enterraba dentro de la iglesia. Eran los únicos privilegiados que podían ser enterrados dentro de la iglesia. Aquí vemos algunas tumbas, ahí podemos ver inscripciones de alguien que está, un sacerdote enterrado ahí. Este aquí, allá hay otro. En esa época, el idioma oficial, si bien los jesuitas hablaban español, pero el idioma oficial siempre fue el latín. Para las reuniones oficiales era el latín. De todos modos, siempre se respetaba y se dejaba que los guaraníes conserven su cultura y su idioma. Esta zona de acá era el cementerio. Allá tenemos la entrada exterior al cementerio.
Tenemos las salidas y entradas que tenía el templo hacia el cementerio. Una característica particular de este cementerio es que aquí estaba dividido en sectores. Teníamos el sector para los hombres, teníamos el sector para las mujeres, teníamos el sector para los niños y había un sector especial para los bebés. Aquí se enterraba a todos los guaraníes que vivían en la reducción, pero eran a los que morían de causas naturales, ya que a los que morían por alguna enfermedad infecciosa directamente se los cremaba. Y si algún muerto era considerado un ladrón o algo parecido, no se los enterraba aquí porque esto se consideraba un terreno santo y que haya un ladrón enterrado aquí era un sacrilegio. Más allá del cementerio encontramos las ruinas del Cotihuazú. ¿Qué era el Cotihuazú? Cuando algún guaraní moría y dejaba a su mujer viuda o a sus hijos huérfanos, se los trasladaba aquí al Cotihuazú y ahí vivían los huérfanos y las viudas por el resto de sus vidas. Ahí vemos la entrada al Cotihuazú. Cotihuazú era una especie de complejo muy parecido a las casas que se le daban a los guaraníes. La diferencia es que aquí no entraban los hombres, aquí solamente entraban las mujeres, las viudas y los huérfanos hasta cierta edad. En el ingreso al claustro, los guaraníes no tenían permitido pasar por esta puerta, era solamente permitido para los sacerdotes. Aquí ingresamos al patio de los sacerdotes. Tenía toda esta parte techada, toda la vuelta, una galería. Ahí vemos la parte de las columnas, las ruinas de las columnas. Y también tenían estos barandales. Aquí vivían los sacerdotes y también estaba la escuela. Esta parte de acá, esto es parte de la escuela. Cuando los guaraníes cumplían 6 años, los varones, no las mujeres, porque las mujeres no estaban en condiciones de ser educadas en la escuela, venían a partir de los 6 años, venían a la escuela. Aquí aprendían a leer, aprendían a escribir, aprendían catecismo o catequesis. Y también había un patio de artesanía. Lo que hacían eran, durante la mañana venían a la escuela y a la tarde venían a los patios de artesanías, aprendían a hacer instrumentos musicales, aprendían a hacer esculturas, porque los guaraníes no tenían esculturas nativamente. Las pocas esculturas que hay fueron enseñadas por los españoles, fueron enseñadas por los jesuitas. El guaraní no era pueblo de artesanías, de esculturas. En la reducción, el trabajo estaba estrictamente dividido. Algunos hombres trabajaban en los talleres, pero la mayoría partía al amanecer al campo. Las mujeres, por otro lado, colaboraban en la siembra y la cosecha e hilaban tejidos para la comunidad. Los niños, desde los 6 años, recibían educación y se incorporaban a las actividades misionales. Ahí tenemos una amiga. Hola, amiga. Toda esta parte eran los talleres de artesanías, aquí aprendían a trabajar la madera, a trabajar la piedra, hacían instrumentos musicales, tenían clases de música. Ven aquellos ventanales que están arriba. Se cree que ahí arriba había cámaras como un segundo piso, pero no era un segundo piso habitable, eran cámaras para refrescar las habitaciones, se cree. Porque también hay otra teoría de que eso se puso después en la restauración y que eso no iba ahí. Mucha lagartija, mucha lagartija.
cosas para la escuela y los talleres. Para aquel lado teníamos la cárcel, pero también se cree que esta cárcel, por las características que tiene, era utilizado como un segundo Cotiguazú. Se cree que este lugar no tenía mucha gente merecedora del castigo de la cárcel. Por eso, por las características, también se cree que era un segundo Cotiguazú. Todas las reducciones jesuíticas tenían las mismas características. Sin embargo, aquí en esta, en San Ignacio Miní, podemos apreciar en su esplendor esta ciudad, porque es la más conservada, aunque no lo parezca, la que más ruinas ha conservado. Aquí arrancaba habiendo cerca de 800 guaraníes y al momento de la expulsión de los jesuitas había alrededor de entre 4.500 y 5.000 habitantes. Aquí está lo que yo le comentaba. Este era el dintel que estaba ahí arriba, seguramente. Esto que tengo aquí a mis espaldas es el cabildo. Una vez al año, generalmente en enero, se elegía a los cabilderos. Esto era como la municipalidad. Y aquí se elegía a los gobernantes, que bueno, estaban bajo el mando de los dos sacerdotes jesuitas, ¿no? Pero ellos atendían todo lo que era lo temporal. Los cabilderos lo que hacían eran estar en los asuntos del mundo, y los sacerdotes era estar en los asuntos de Dios. Me intriga pensar que hace muchos años había gente caminando por estos lugares, gente que vivía aquí, que tenía sus familias, que se reunía en estos lugares comunes para poder celebrar sus fiestas, para poder celebrar su amistad, su familia. Es increíble que esta reducción se defendió de todas las cosas externas que venían, ¿no? De los banderantes, venían a capturar a los hombres y a los jóvenes para llevárselos y venderlos como esclavos. Resistió muchísimos ataques. Y en la propia corona española fue la que, por miedo a que estos pueblos guaraníes que se habían armado y que demostraban su poderío siempre en favor de la corona, ¿no? Pero tuvieron miedo de que se pongan en contra, porque recordemos que ellos fueron expulsados hacia el 1770 aproximadamente, un poquito antes, y en esa época ya se gestaba una posible revolución. Recuerden que la Revolución de Mayo se da en 1810 aquí en Argentina. La corona española tenía miedo de haber entrenado gente que después se les ponga en contra de ellos, ¿no? Por eso es que expulsa a los jesuitas de todos sus territorios y termina con las misiones jesuitas. Qué paradójico, ¿no? El proceso de expulsión de los jesuitas y la decadencia y abandonos consecuentes de las misiones fue complejo. Pero se puede resumir que a partir de 1967 comienza el gran declive, uno al que tampoco escapó la misión de San Ignacio Miní. Ahora ustedes miren y comparen mi altura con la altura del dintel. Se ve que los guaraníes no eran muy altos. De las calles originales que se utilizan ahora por protocolo, no podemos salir por la entrada, solíamos hacer siempre, tenemos que salir por aquí. Si te gusta el video, siempre te digo que te suscribas al canal, para mí es más importante que le des me gusta, pero si te gusta, pulgar arriba, es bienvenido. Bueno, que
ese fue el show de luces y sonidos de esta Luma Gemini. No sé si se va a ver todo bien, pero en realidad el show está pensado justamente para vivirse en vivo, verlo aquí en persona, no tanto en video. De todos modos, espero que haya salido algo bien, así lo puedo compartir con ustedes. Es tarde, son como las 10 de la noche ya, y hasta que llegamos con este video de San Ignacio Mini, show de luces y sonidos. Si te gustó el video, te pido que te suscribas al canal, por supuesto, como siempre te lo digo. Si te gusta, dale me gusta, comentalo, prometo contestar todos los comentarios, y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta aquí, llegamos, nos despedimos, nos vamos a reencontrar en el próximo video. Chao, chao. La familia lingüística Tupí-Guaraní agrupaba a pueblos de muy diversas tradiciones culturales y su transmisión fue eminentemente oral. Toda su historia pasó de boca en boca y de generación en generación. La palabra guaraní es más que un medio de comunicación humana. Es el alma y perderla es morir en el olvido. Así cuentan historias y narran sus mitos que los dioses le transmiten en el sueño, donde es imposible concebir al guaraní sin los árboles, sin los pájaros y sin la tierra. Esa estrecha relación con la selva y las profundas creencias religiosas que organizaban su mundo.